Visionarios, visionarias, buenos días y bienvenidos aquí a un nuevo programa de Visa VIS. Eh, hoy tenemos tres temas importantes que vamos a conversar para que ustedes puedan estar bien informados. El primero, eh, la Comisión de Fiscalización eh, 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 realizó y terminó un informe sobre el caso Alexaf, informe que será enviado a los Estados Unidos y a las fiscalías de otros países para que puedan contribuir en la investigación que se está realizando. Esto, por supuesto, ha causado la protesta de el, básicamente el bloque correísta y el bloque de social cristianos que se oponen a que este informe sea enviado y que se oponen también a los resultados que ha tenido. Para conversar sobre este tema está con nosotros ya el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Más adelante hablaremos con Sofía Sánchez sobre la división de Pachacuti, que también sorprendió el día de ayer. ¿Qué pasará con ese bloque legislativo que es uno de los más grandes también en este momento en la Asamblea? nacional. Y por último, les actualizaremos de todo lo que está sucediendo con el caso Omicron en Ecuador. Fernando, buenos días y bienvenido. Hola, Janet. Gracias. Estamos de bautizo. Estamos de bautizo. Te damos la bienvenida Bien. aquí a Visionarias. Vamos en nuestra tercera semana. Bonito. Estamos súper contentos por los resultados. Así que, pues, este, una nueva ventana informativa para poder conocer siempre la verdad. Bueno, sí. Es el caso que más eh, dolor de cabeza me ha provocado en los seis meses de trabajo de la Comisión de Fiscalización. Y tal vez eh, uno de los más complicados que he investigado en mi vida como periodista de investigación. ¿Por qué? Por la dificultad de acceso a la información, por lo técnico que todo lo técnico que hay alrededor del caso. Eh, mira tú de que acceso. no por el acceso a la información, porque algo que debo destacar es la absoluta apertura del gobierno de Guillermo Lazo, quien dispuso a todas las instituciones públicas que faciliten información incluso Banco Central, Superintendencia de Bancos, que tienen información bajo condición de reserva, eh, facilitaron esa información que nos permitió armar el, el paisaje y el mapa completo. Eh, los problemas, las complicaciones, los ataques y las amenazas vienen de los nombres que aparecen en el informe. Y que aquí no es un toma y daca como antes, sácame ese nombre y yo te perdono o, uh -huh. o, o, o te saludo bien ¿no? y, y, y guardo mis odios para el futuro. No, mira, hay empresas que aparecen en el registro del Banco Central, son 308 empresas que participaron del sistema Sucre, de exportaciones e importaciones, esas 308 empresas están ahí. Sí. Nosotros no podíamos acceder tolerar que alguien diga oye podemos sacar pero sí se presentó del otro lado presiones por algunas empresas y bancos Distro del banco central uh -huh. cómo así con este banco empresas, por qué este banco cómo así con estas empresas? empresas tú tienes ya la lista de esas 300 claro, empresas efectivamente, y por qué no se revela porque ese ahí. es uno de los digamos de los vacíos están que quedan en el alrededor informe. de este caso está en el, está el, informe. En el informe que eh, se acaba de terminar claro y, y tú puedes acceder a 10.000 documentos de archivo uh -huh. O sea, pero, ¿Por qué se han ocultado los nombres de esas empresas? Porque siempre se ha enfocado la, la, la investigación. Es, es un caso enorme, eh, todo lo, lo, de, lo que está a la, a, alrededor de AlexApp es eh, profundo, grande y, do, y con una documentación bastante gruesa, claro. pero creo que queda esa pata suelta, que cuánto más tuvo que ver el Ecuador en ese sistema de lavado de dinero en donde se robaron todos los recursos o gran parte de los recursos de los comunicacionalmente venezolanos. Comunicacionalmente es posible que se haya dirigido sobre una empresa emblemática que es uh -huh. investigada a nivel mundial, porque uno de sus propietarios, Alex Saab, está procesado en los Estados Unidos, me refiero a Fondo Global de Construcción, pero y además así se llamó, eh, así se bautizó esta investigación, Sistema uh -huh. Sucre y Fondo Global. Pero en el contenido del informe, en las 125 páginas, están las 308 empresas eh, muchas de esas empresas participaron en actividades ilícitas de defraudación tributaria, de falsificación de documentos, de, de facturas, participaron de sobrevaloración de, de los productos. Para decirte un, un ejemplo, un par de gafas que cuesta 300 dólares aparecen con 105 mil dólares. Yeah. ¿sí? Y bueno, ¿y de cuándo acá el Ecuador exporta gafas? la exportación de pimienta negra, Ecuador es deficitario en pimienta negra, importamos, pero el Ecuador exportó pimienta negra que cuesta 12 centavos un kilo, aparece como 950 dólares el kilo exportado a Venezuela, o nosotros exportando piezas dentales, prótesis, o sea, imagínate, el Ecuador aparece como una potencia industrial, exportando casas prefabricadas para que los chavistas le entreguen a la gente pobre de Venezuela eh, casas, ¿no? Y esto es importante porque un reporte del Banco del Austro, que nos remite a la comisión, en el caso ya de las, de las casas prefabricadas que tenía que exportar la empresa de Alexa, Fondo Global, eh, supuestamente por 864.300 dólares diarios uh -huh. que entregaban esas facturas, teníamos que entregar eh, 24 casas. Pero cuando el Banco del Austro investiga en el Servicio Nacional de Aduanas, en realidad cuántas casas había reportado la empresa de Alex Saab? eran cuatro casas. Uh -huh. eran. Y además que, que nunca llegaron a ningún venezolano, ¿no? O sea, de 24 a 4, pero no no fue una sola maldita casa. Entonces, todo esto configura esta trama de exportaciones ficticias en algunos casos, como el caso de Fondo Global, el Pifo Gardens y otras y eh, eh, exportaciones sobrevaloradas en la gran mayoría de casos de estas 308 empresas. Te pongo otro ejemplo, empresas atuneras de Ecuador, muy ranqueadas incluso, uh -huh. que están ahí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo utilizaban este mecanismo? Una lata de atún cuesta 80 centavos, ¿sí? pero aparecen 4 o 5 dólares, su precio de exportación. Pero el centro de la trama que descubre la Comisión de Fiscalización... Es la existencia de un presunto delito de peculado. ¿Por qué? Porque el sistema Sucre, como todo sistema de compensación, es un mecanismo que le permite y que garantiza exportar e importar. Entonces, para no estar cruzando plata, tú compensas valores. Ecuador exportó 100, importó de Venezuela 90, entonces tenemos que compensar y saldar esos 10 y tienes una balanza de pago así. De Pero, ¿qué pasó con el sistema Sucre? es que no fue ni un sistema de compensación y tampoco regional, porque debía involucrar a los cinco países. En realidad fue un mecanismo binacional entre Venezuela y Ecuador y no había con qué compensar, porque el 99% de las operaciones eran exportaciones de Ecuador uh -huh. a Venezuela. Entonces, ¿con, ¿con quién compensabas? Entonces, tú tenías un periodo para compensar de seis meses, es decir, si tú realizabas desde Venezuela la importación de Ecuador, las casas prefabricadas, seis meses después de que ya recibiste las mercancías, las casitas prefabricadas, el Banco Central del Ecuador y el Banco Central de Venezuela, a través del Banco del Alba, realizaban la compensación. Pero como no, aquí no había importaciones uh -huh. ¿sí? hacia el Ecuador. Lo que hubo, voy a decir las palabras de la actual superintendenta de bancos, eh, que me dijo así textual y casi. Casi llorando, Fernando. Aquí lo que hubo es un financiamiento del Estado ecuatoriano para las operaciones con los venezolanos. Es decir, el Estado ecuatoriano, las autoridades del Banco Central del Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, le prestaron los dólares suyos y míos, tuyos y míos, de los ecuatorianos que están en el Banco Central del Ecuador, para que delincuentes como Alex Saf y Álvaro Pulido, Exporten, entre comillas, casas prefabricadas a Venezuela que nunca llegaron. El Banco Central emitió los dólares que le dijo el Banco Central de Venezuela que había que pasar a la empresa de Alex le pasó a la banca privada, donde tenía las cuentas del señor Álvaro Pulido, y días, horas después, estos recursos, millones de dólares, empezaron a salir a paraísos fiscales. Este es el destino de este sistema que movió desde el 2010 hasta el 2014, 2.697 millones de dólares. Es decir, lo que operó Alex Saab es un contrato de 350 millones de dólares. Pero el castigo para la reserva de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano de 2.697 millones de dólares, que eso ayer le hemos, eh, le hemos pedido al gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, que tiene que exigir al CMR, que es el Consejo Monetario Regional que está en Caracas, que manejan los venezolanos, ellos son los que manejan el sistema Sucre, tiene que decirle al Estado ecuatoriano, si nos devolvieron o no nos devolvieron toda la plata, porque el Estado ecuatoriano acabó prestándoles a los chavistas y a los empresarios malos 2.697 millones de dólares para operaciones. O sea, se puso al cambio el dinero que te, debía terminar siendo devuelto por los venezolanos de otra después. manera, de otra manera fraudulenta, porque lo que hicieron también es tomar los recursos de las arcas eh, del, del erario venezolano para poder también pagar claro. esas supuestas exportaciones le, del le Ecuador. robaron al pueblo venezolano. O sea, el mayor perjudicado es el pueblo venezolano. <laughs> porque tomaron los recursos y las reservas de la sociedad venezolana para hacer operaciones ficticias. Es decir, le robaron la plata a los venezolanos, porque las casitas no llegaron, se quedaron con las casitas de cartón que cantaba Ali primera, uh -huh. nunca llegaron a las 8.000 casitas que les ofrecieron y el plasma de 50 pulgadas que supuestamente compró en Ecuador Alexab y su empresa. Entonces, este es un delito transnacional, involucra a Venezuela, a Ecuador, a Colombia, ¿por qué? Porque en Colombia se constituyó esta empresa, Fondo Global de Construcción, con Alex Saab y Álvaro Pulido. Y Álvaro Pulido no era un personaje así, el gran empresario. Pues la historia de Álvaro Pulido es realmente sacada de un cuento de, de una novela de García Márquez, Surrealismo Mágico. ¿Por qué? Porque Álvaro Pulido en realidad se llama Germán Rubio Salas, un narcotraficante del cartel de Bogotá, que luego tuvo una sentencia de 15 años en Europa por tráfico de estupefacientes. ¿Y qué es lo que hace el señor Germán Rubio? Se pega un tiro, judicialmente hablando. Uh -huh. Se suicida judicialmente. Es decir, él obtiene un certificado de defunción y desaparece. ¿Sí? Entonces, Germán Rubio Salas muere. Muerto. Y ahora dice: Pero yo existo. Entonces, ¿qué hace? Va y saca un, un certificado de defunción y revive a un muerto colombiano también, que murió en el 2005 en Forló de los Estados Unidos, en la Florida. Y le revive a Álvaro Pulido Vargas, que estaba muerto. Que además Entonces, se, puso, se ha puesto nombre de pelucón colombiano. Claro, este para, muerto... Para, para conoces, la atención. Este, este muerto vivo, vivísimo, tiene un hijo que es igualito. Es pues que Germán, eh, eh, perdone, Gerardo Reyes en su libro sobre Alex Saab, le entrevista a, a Álvaro Pulido y le dice, oiga, ¿y por qué su hijo se llama Emanuel Rubio? Ah, dice, es que un día me dijo papá y yo desde ahí le digo hijo, pero es igualito a usted. <laughs> bueno, es, o sea, es una novela, pero realmente claro. preciosa en, en la forma, pero terriblemente delictiva el fondo, en el fondo, claro. ¿no? Pero entonces ahí vamos desenredando el tema y la molestia de, digamos, toda esta este, sí, este, es. eh, confrontación que tiene usted ahora con los correístas. Ellos dicen que es un caso cerrado y que no se puede volver a reabrir una investigación que está cerrada, pero. De lo que yo comprendo, usted ha develado un nuevo delito, la posibilidad de que se haya cometido un nuevo delito, ¿y eso da para la reapertura del caso? Muchos delitos. En, el, en Ecuador eh, han sido juzgados y sobreseídos. El único caso por lavado de activos donde hay sobreseimiento es el caso Fondo Global, la empresa de Alex Avi y Álvaro Pulido. Porque en otros casos, como Coopera y el Banco Territorial y Pifo Gardens incluso, hay sentencias uh -huh. ¿sí? por lavado. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo delito por utilización del sistema Sucre, solo el caso Fondo Global, merecieron el sobreseguimiento y la liberación de los recursos? ¿sí? Es posible, yo no soy abogado, pero han dicho los abogados que revisaron el documento, es posible que el presunto delito de lavado de activos esté por, por fenecer. Pero el principal delito que nosotros eh, hemos descubierto es el delito de peculado, que es imprescriptible. ¿Por qué el peculado? Porque se tomaron recursos públicos de la reserva. La reserva, aunque incorpore recursos privados de la banca, de los depositantes, al, ser, al estar bajo custodia del Banco Central es un activo público. ¿sí? Y al haber tomado esas reservas, ¿sí? se presume la existencia de un delito de peculado. Pero también hay... La existencia o se asume un presunto delito. El, permiti el, el correísmo permitió que se utilice todo el Estado ecuatoriano, todas las instituciones del Estado Ecuatoriano para cometer delitos, y algo mucho más grave, permitieron que se utilice una moneda que no es nuestra, que es de propiedad de la Reserva uh -huh. Federal de los Estados Unidos, para cometer delitos como el lavado de activos. Lo que dice eh, el diario, lo que dice Primicias, ¿sí? la reserva de los ecuatorianos del Banco Central se fue a paraísos fiscales. O sea, eso duele, eso duele. El Ecuador ha vivido 11 años, Janet, de absoluto silencio. Nadie quiso investigar. Y aquí está, mira tú, tiene que responder el ex fiscal Galo Chiriboga. Mira lo que dice aquí. Ayer el Contralor General del Estado, cuando fuimos a entregarle el informe de la comisión, nos dice, mire, hemos descubierto que el 2015 la Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal por las operaciones del sistema Sucre. Y a esa fecha, si 26 le, le dice, de agosto de 2015, remite el informe con responsabilidad penal al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano. Y se y lo guardó en el cajón. Hasta el día de hoy no se conoce de un proceso abierto por este caso, porque por los otros de Fondo Global y otros por lavado de activos, pero no sobre el sistema SUP. Pero la Contraloría también se calla, la Contraloría obviamente, de Polite en esa época. Obviamente, y luego CELI, y luego, y luego se calla, y es ahora cuando se arma el escándalo en la, en la Asamblea Nacional, cuando eh, la Contraloría investiga mueve sus archivos y descubre que en 2015 se emitió un informe con responsabilidad penal a quienes se investigó del banco central entre ellos a mateo villalba andrés arauz galarza uh -huh. sí que era uno de los principales operadores del sistema sucre y que se y jacta una lista, de haber sido el creador y una y lista todo. interminable de, eh, de personas que fueron investigadas por la contraloría general del estado ¿Qué se va a hacer ahora con este informe? Que, como usted lo devela ahora, se los han guardado como tantos otros en el cajón de los Contralores de, de turno de eh, el fiscal general del Estado en esa época de Galo Chiriboga. Y bueno, bueno también y la yo fiscalía creo actual que lo tendría guardado. Yo creo que la fiscal de Ana Salazar no creo que va a, a quedarse de brazos cruzados. Ella ya conoce de la existencia de, de, esta, de este informe con responsabilidad penal. Y lo que dijo públicamente es estoy esperando que la Comisión de Fiscalización remita su informe para actuar. Yo tengo confianza de que la fiscal va a abrir una o varias indagaciones previas, o podría reabrir esta, ¿no? Si, uh -huh. si se abrió alguna vez. Pero este es un buen esto que elemento. se dice que es caso juzgado, eh, la, la forma de reabrirlo es por estos nuevos delitos que se pondrían sobre la mesa. Claro, por por el delito de peculado, que es imprescriptible. Ahora, en el tema de, de los del lavado de activos, es importante decirles a los ciudadanos, porque un abogado que públicamente apareció a hacer comentarios eh, sobre, in, induciendo a la opinión pública de que el tema ya está prescrito prácticamente, uh -huh. este abogado es, es el abogado de Micaela eh, Leher Alarcón esta señora que es dueña de la empresa Inconeg y que tiene orden de captura ella es prófuga de la justicia este delito no se puede juzgar en ausencia como ella escapó de la justicia ecuatoriana entiendo que está en Venezuela ¿sí? el caso está abierto pero es importante que el país sepa que este caso que ayer Diario del Universo en dos, a días seguidos, dos días Diario El Universo acaba de presentar dos sendos reportajes nosotros incorporamos esta información en, el, en nuestro informe esta señora, que es ecuatoriana, es titular de la empresa Inconeg, que recibe eh, 4.3 millones de dólares de la empresa Fondo Global de Alex Saab y Álvaro Pulido. ¿Cuándo recibe? En enero del año 2013. Trece días después de que ella recibe 4.3 millones de dólares para comprar 90 mil puertas que nunca llegaron a Venezuela, ella hace un aporte de 70 mil dólares a la campaña del binomio presidencial de ese entonces, Rafael Correa y Jorge Glass. Entonces el tema se vuelve mucho más complejo, porque resulta que dinero de la reserva del Estado ecuatoriano, ¿sí? que es lavado a través de ese sistema de exportaciones ficticias, acaba una parte financiando una campaña electoral. Este informe de los aportes de campaña... Lo entregó la propia presidenta del CNE, Diana Tamayn, el año 2019. Lo que nosotros hemos hecho es atar todos estos cabos. Uh -huh. Pero la señora Leerer no es un personaje cualquiera, no solo manejó los 4.3, también manejó casi 9 millones de dólares, recibió de Pifo Gardens, otra de las empresas investigadas sobre las cuales hay sentencia. Por lavado de dinero. Exactamente. Solo ella manejó más de 13 millones de dólares de actividades ilícitas con el sistema Sucre y una parte de alex Saab y álvaro pulido pero el, la pareja sentimental de ella que es carlos león ponte quien viene en un vuelo desde bogotá en un vuelo privado ¿sí? de alex Saab y álvaro pulido viene con toda la cúpula de fondo global y vienen bogotá quito cuenca a una reunión con nassib neme en la ciudad de Cuenca, eso lo dice Luis Eduardo Sánchez Llanes, uh -huh. quien va, eh, viaja en ese vuelo junto a Álvaro Pulido y a Carlos León Ponte. Carlos León Ponte es el titular de la Casa de Valores Cefis de, de Panamá y también Cefis Ecuador, donde el representante es el padre de Micaela Leer Alarcón. Las Casas de Valores de Carlos León Ponte reciben... 32 millones de dólares de Fondo Global de Construcción Ecuador. Es decir, que este señor es el que manejó, facilitó la salida del dinero de Alex Saab a un paraíso fiscal como es la República de Panamá. Por eso nosotros hemos remitido ya el día de hoy, vía digital, a la Fiscalía Panameña y al Gobierno de Panamá, este informe con 10.000 anexos uh -huh. para que la justicia de Panamá investigue estas operaciones eh, ilegales. También estamos remitiendo a Colombia, tanto al presidente Iván Duque, porque es un tema que va más allá de la justicia, es un tema político económico, y a la fiscalía de Colombia donde hay abierta una indagación previa por las operaciones de Alex Saab y Álvaro Pulido. Y también el día de hoy estamos remitiendo vía digital al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que la fiscalía de, de la Florida, que es la que lidera la, la, la acusación contra Alex Saab y Álvaro Pulido para el 3 de enero, a pocos días, pueda tener nuevos elementos, si lo considera así, eh, importantes. Para el proceso penal en contra de este ciudadano que está hoy en prisión en manos de la justicia de Estados Unidos. La Fiscalía norteamericana, concretamente la Fiscalía de la Florida, ha manifestado que va a pedir eh, una colaboración, eh, digamos, efectiva entre las fiscalías de los distintos países para poder alimentar el caso de Alex Saad, eh, Juicio que está, eh, probablemente se, eh, se reactive en enero. Ahorita sí es. tienen eh, están eh, pues estudiando una. Eh, solicitud de la defensa de Alex Saab en el sentido de que él es un diplomático y que no debería ser juzgado eh, de esta manera como un delincuente común. Ellos quieren como un sistema especial eh, para, para que pueda ser juzgado, que me imagino que sería en Venezuela, ¿no? Por, por ser diplomático. Claro. Pero bueno, y, y mi pregunta aquí se lo pregunté también a Roberto Denis, que es otro de los periodistas que ha investigado a fondo este caso, de si solamente se trata eh, de dinero que salieron, salió de las arcas de Venezuela. Ahora usted informa que también fue utilizado dinero de la Reserva Internacional Ecuatoriana. Pero a mí, yo tengo una mala sospecha de que en ese aflujo de dinero también pudo haber, haberse colado dinero del narcotráfico. Toda vez que ya del gobierno venezolano, pues ya se habla también de un narcoestado, ¿no? Claro, esa es una de las presunciones de los agujeros negros que tiene que ser investigado, pero con un estado tomado por ellos, por estas estructuras, es muy difícil ahora no solo investigar y detectar la calidad del dinero, qué tipo de dinero sí, se vino de Venezuela al Ecuador después de seis meses, sino también la paridad cambiaria de los bolívares que no servían para nada y no sirven para nada. Porque para ellos fue muy fácil decir tantos bolívares vale o tanto. un bolívar cuesta un sucre. Porque ellos manejaban el Banco del Alba, ellos manejaron el CMR, ellos manejaron el Banco Central de Venezuela y ellos eran parte de la estructura del EXAB. Si es su diplomático, pues lo confiesan que es su diplomático. Entonces, ¿cómo saber la paridad? Entre el bolívar y el sucre creado, esta moneda virtual, porque en el caso del dólar con el sucre, la paridad era 1,25 dólares un sucre virtual. En el fondo, Janet, ¿qué es lo que hizo el chavismo? ¿Cuál fue el objetivo del sucre? El objetivo de Chávez y Correa fue crear una moneda virtual que luego debía ser una moneda física para enfrentar a Estados Unidos, y eso uh -huh. lo dicen textualmente ellos estaban creando una región independiente del dólar, pero lo que acabaron haciendo es beneficiándose de los dólares para sus trafacías muy particulares. Pero yo habría que decir que el resto de países del ALBA decidió mantenerse al margen, finalmente no participó del sistema y terminamos participando solamente Venezuela y Ecuador. Si hay algo que responderle a Andrés Arauz, a Diego Borja, a Pedro Páez, quienes fueron a la comisión, al menos los dos, porque Andrés Arauz dijo, yo soy un experto genio de los genios de los sistemas de pagos, puedo ir a darles una lección, pero no quiero. Eso dijo, y uh -huh. no fue. Pero ¿quiénes fueron? Pedro Paez, y que también nos dio una lección desde la economía persa hasta nuestros días, pasando por Adam Smith, David Ricardo. Yo estaba así boquiabierto, ¿no? ¿Cuánto sabe el, el economista Paez y el economista Borja? Pero resulta que esa genialidad que ellos crearon, estos ilustres genios, el sistema Sucre, no sirvió para nada. Sirvió para delinquir. ¿Por qué? Mira, entre el 2012 y el 2014, con la información que tenemos, Ecuador importa de Bolivia, que era miembro del ALBA y del Sucre, 1.280 millones de dólares. Pero no utiliza el sistema Sucre, lo hace a través del mecanismo o del sistema ALADI. ¿Por qué? Porque ALADI era mucho más barato, 96 veces más conveniente que hacerlo a través de del Sucre y ¿cuál es el tiempo de compensación que te da la di un mes menos de un mes porque es así si tú quieres importar televisores o papas de aquí del Ecuador tú me mandas la plata sí. y te envío las papas y compensas en dos tres cuatro días y ¿por qué seis meses cuando ellos fijaron en seis meses estaban ya construyendo el espacio necesario para delinquir y te voy a decir el documento firmado por Ruth Arregui entonces el 2012 gerente del banco central del Ecuador hoy superintendente de bancos. El documento dice textual con los antecedentes, ante las graves irregularidades detectadas por el Banco Central en el sistema Sucre, le pide al directorio del Banco Central que reduzca de seis meses a dos meses el tiempo de compensación. O sea, más claro, no lo dice Villavicencio, lo dice Ruth Arregui, una profesional que manejó el Banco Central en la época del, del correísmo. Entonces, este sistema, estos genios, ahora tendrán que ir a dar clases a lo mejor en la fiscalía. Y ya le quiero ver a Andrés Arauz y a los otros en la Fiscalía, a ver si pueden dar una clase. Esa es, 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 digamos, la gran pregunta ahora. ¿Qué pasa después del informe de la Comisión de Fiscalización de, eh, de la Asamblea Nacional? Eh, ¿qué, ¿Qué tendría o qué esperaría la Comisión que pase con toda esta cooperación que se está haciendo, este envío de información hacia las Fiscalías de Estados Unidos, Panamá y Colombia? Hay suficiente, hay demasiada información, demasiada evidencia. Como para que la Fiscalía de Ecuador no haga nada. ¿sí? Yo creo que la fiscal Diana Salazar tiene la oportunidad de su vida. Otra, ya lo hizo con Arroz Verde, lo hizo con el caso Las Torres, lo ha hecho con otros casos. Este es un caso mundial, ¿sí? es un caso internacional. Más grande que Odebrecht. Por veo. supuesto, es mucho, por, por las implicaciones políticas, geopolíticas y económicas. O sea, haber utilizado el dólar haber utilizado toda la infraestructura del Estado ecuatoriano para hacer para cometer este tipo de delitos es un tema muy peligroso es un tema muy importante para los venezolanos para los ecuatorianos para los miembros del ALBA para la justicia americana para Panamá para Colombia es decir es un tema al menos continental de una suprema importancia es por eso que yo he visto en los últimos días prácticamente en todos los medios del mundo el, el interés y voy a, a replicar lo que eh, le escuché ayer, antier, a Julio Borges, que es un líder opositor venezolano. Esta es la mejor oportunidad que tiene América y el pueblo venezolano con este informe del Parlamento ecuatoriano para poder refrescar y poner una luz y descubrir hasta dónde son capaces de llegar los chavistas. Claro, sí. pero será un informe y será una información que se posicionará en el resto del mundo, porque dentro de Venezuela manejan un sistema Así. de noticias falsas a través de redes sociales y a través de medios de comunicación que están eh, eh, totalmente cooptados en, en Venezuela y que no permiten que se sepa la verdad para ya para, para ellos o para el pueblo venezolano. Alex Arba ha sido presentado como un salvador digamos, de la pobreza eh, eh, pues creada por, por el bloqueo comercial de los Estados Unidos y un tipo que se daba la vuelta al mundo buscando alimentos y buscando casitas y buscando Así cosas. Es. Entonces, y esa es la imagen que, 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 que con el que lo presentan y lo defienden a Alex Saab dentro de Venezuela. Claro, y un capítulo importante que es, que es clave destacarlo aquí, ¿cuáles serían las preguntas, que una de las preguntas que debería responder Alex Saab a la justicia americana? el 2016 por una acción dolosa, inmoral de los jueces y fiscales de Ecuador, liderados por Garo Chiriboga y, lo, y la jueza Jaramillo, ¿sí? se archivó, se sobreselló a los representantes de la compañía Fondo Global, entre ellos a Álvaro Pulido, Luis Eduardo Sánchez, eh, Burneo y otros, Zúñiga Burneo. Y se obligó a liberar 57 millones de dólares que estaban retenidos en el Banco Central del Ecuador, dinero de Fondo Global. Este dinero tuvo unas rutas sinuosas que nosotros ponemos todas las rutas en el informe. 36 millones de dólares salieron a tres cuentas de empresas offshore panameñas las dos, vinculadas las tres al presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Orsente. ¿Sí? Es decir, la justicia americana ya tiene esa información ahora. La fiscal también tiene esa información. Seis millones de dólares adicionales llegan a la cuenta del Biscayne Capital de la Florida. ¿Sí? Estados Unidos, sistema financiero americano. ¿Una cuenta de quién? De Miguel Ángel Oro. 2016. Aquí viene el punto clave. El 2018, en marzo. El abogado César Villavicencio Solórzano, en representación de Fondo Global, pide a la gerente del Banco Central, Verónica Artola, que le devuelva los 57 millones de dólares. Entonces, ¿Cómo así? Si ya les devolví. Entonces, la Comisión de Fiscalización le aborda al abogado Villavicencio Solórzano y le consulta. ¿Cómo así usted solicita dos años después que le devuelvan la plata si ya le entregaron? De nuevo. De nuevo. Y si yo lo que he actuado es en representación de Alex Saab y de Víctor Alfaro, que es el abogado de Alex Saab en, en Venezuela, y es el titular de Fondo Global España, que es la dueña de Fondo Global Ecuador. Ah, caramba. O sea que Alex Saab está reclamando dos años después los 57 millones de dólares. Entonces, creo que es una muy buena pregunta del Tribunal Penal o del juez en la Florida al señor Sá. ¿Usted recibió? ¿Usted o Álvaro Pulido recibieron esos 57 millones? ¿O dónde están los 57 millones de dólares? Me quedo con esa pregunta, Fernando, que esperamos que pues, la justicia americana, en este caso que tiene a Alex Sá en eh, su poder en este momento, que luego de haberlo extraditado de Cabo Verde, África, en donde estaba escondido, eh, para que pueda responder estas preguntas y se pueda develar realmente si nuestro, nuestra reserva internacional fue utilizada de la manera en que el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, acaba de describir. Lo cual eh, pues, se pone sobre la mesa un delito de peculado imprescriptible y que debería ser investigado por las fiscalías de Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Panamá, como él. Acaba de manifestar Fernando. Muchísimas gracias a por ti. estar esta mañana. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que pasa con esta importante investigación y, y pues aquí siempre he abierto el espacio para que podamos contarle a la ciudadanía, a los ecuatorianos qué es lo que está pasando con, con este caso, con este y otros casos. Un gusto. Gracias Fernando. Vamos a hacer una cortita pausa y enseguida regresamos para hablar de la división de Pachacuti. ¿Qué va a pasar con ese bloque, uno de los más grandes de la Asamblea Nacional? Eh, hay pugnas internas serán, eh, será que se pueden resolver, o esto es para largo plazo, vamos a ver. Eh, vamos a hacer un contacto vía telefónica con el alcalde de Saruma, que en este momento está viviendo una emergencia complicada luego de que vimos eh, en imágenes enviadas a través eh, de WhatsApp. Ahí están las imágenes, vimos cómo oh, se hundió una casa en Saruma, eh, pues eh, que nos devela que eh, tal vez eh, siguen, siguen eh, eh, se siguen produciendo actividades de tipo minero ilegal. Y lo, lo cual ha el hundimiento, eh, provocado el hundimiento de una casa en pleno Saruma. Miren eso, es realmente impresionante lo que sucede, el riesgo en el que está la población y este, pues, eh, la emergencia que se ha producido en este momento en, eh, en esta ciudad. Allí, allí lo vemos. Vamos a contactar a, a través del de número que me diste, Prisí. ¿Sí? Ah, ok, aquí tenemos otro. Número, vamos a hacer un contacto vía telefónica para hacerlo más rápido y eh, poder tener el num, el, la reacción de Yancy López, alcalde de Saruma, que nos va a contar cómo está la situación en este momento. Realmente vemos a la gente impactada con lo que sucedió anoche en Saruma, lo cual también ha producido. Eh, pues una alerta a nivel nacional estamos realmente consternados por lo sucedido allá y tenemos eh, señor López sí, sí, buenos bien. días señor sí. alcalde estamos aquí llamándole desde Quito el programa Visionarias canal digital el programa Vis a Vis y quisiéramos pues eh, darle la bienvenida y, y pedirle una corta reacción que nos pueda decir en este momento cómo está la situación en Zaruma, tras esas imágenes que vimos eh, la noche de ayer de este hundimiento de una casa en plena ciudad? Realmente toda la ciudad de Saruma consternada por lo que está sucediendo, sumamente preocupados por esta situación que se presentó el día de ayer como alcalde y como administración municipal, hemos actuado de forma inmediata en lo que podíamos evacuar a las personas para cautelar la vida frente a esta situación. La situación es sumamente crítica. Tenemos un hundimiento con una casa afectada totalmente y una y una casa ya parcialmente afectada. Igualmente, se ha conseguido evacuar todas las zonas aledañas, cerca de tres calles cercanas, fueron ya evacuadas para justamente precautar la vida de las personas. Estamos eh, en comunicación permanente con la Secretaría de Riesgos. Eh, igualmente, los diferentes ministerios se han hecho ya presentes para poder abordar la problemática y buscar una solución definitiva, la remediación es la